So people, let's start. Vamos a arrancar el día de hoy. Welcome everybody. Welcome. I know that most of you are so like anxious to start this today because we have been waiting for so long, but here we are. Ya estamos acá. Bienvenidos todos. Bienvenidos a Inglés Básico 1 de cierre de brechas. Muchos estarán ansiosos que por qué no habíamos empezado, por qué tanta demora, pero aquí ya estamos. Ya arrancamos el día de hoy con nuestro programa. Vamos a trabajar un módulo intensivo. Vamos a tener ciertas fechas y ciertos momentos para realizar nuestro proyecto de este primer nivel, pero todo con el enfoque que para finalizar este fin de año logren completar su nivel inglés básico 1. Entonces, una vez más, bienvenidos. Me presento, soy Miguel Ángel Bustamante Suárez, soy el coordinador del Centro de Idiomas de la sede de Bucaramanga de la Universidad Manuela Beltrán, con la cual la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá está trabajando para el desarrollo de este nivel de inglés. Conmigo van a estar siempre presentes los días martes de 9 a 11 de la mañana. Ese va a ser nuestro horario sincrónico, martes de 9 a 11 de la mañana por este mismo canal. Guarden ese enlace que les compartí. Ustedes lo pueden conservar en un mensaje, en una nota, lo copian, lo pegan y siempre van a estar pendientes de conectarse por él. Igual manera, ahorita ya les voy a dar a conocer la plataforma y les voy a enseñar por qué medios pueden encontrar nuevamente el enlace para que se puedan conectar. ¿Listo? Entonces, bienvenidos una vez más. Vamos a darle comienzo a esto. El día de hoy les voy a hacer un breve tour por la plataforma de Canva. Les voy a enseñar cómo funciona, qué vamos a hacer en la plataforma, cómo vamos a desarrollar el curso, cuáles son las fechas de entrega de trabajos, de presentación de parciales, de culminación de nuestro semestre. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con la presentación de la plataforma. Me informan, por favor, siempre algo muy importante que deben hacer, chicos, es cada vez que me vean hablando por ahí como loco y ustedes vean que no estoy compartiendo pantalla o algo, me dicen, profe, qué pena, no está compartiendo pantalla. O si no me escuchan bien, profe, se le escucha entrecortado o algo, para yo poder pausar y revisar qué sucede. ¿Listo? Entonces me comentan, por favor, si en este momento están viendo la pantalla. Sí, profe, sí. Perfecto. So, ustedes van a trabajar inglés a través de la plataforma de Canvas. Le dan clic en el tablero y allí les va a aparecer su curso. Su curso se llama Básico 1, Servir 5, Cierre de Brechas. Siempre que tengan alguna inquietud y quieran contactarme por el correo o por bandeja de entrada, me escriben, profe, ¿cómo va? Soy Miguel del grupo Sedvir 5 de Básico 1 y tengo esta inquietud. ¿Esto para qué? Para que yo pueda colaborarles en la inquietud que tengan. ¿Por qué de esa forma? Porque, mire, les voy a mostrar, por ejemplo, estos mensajes. Aquí la chica me dice, Daniela Marín, qué pena mostrar tu mensaje, que dice inglés básico 1 set, pero no me sale qué grupo es, entonces yo no puedo saber como cuál. Por eso siempre les digo, porfa, escríbanme en su grupo y el nivel de inglés, así como me lo hizo después ella, inglés básico set vir 5, para poder yo dirigirme a mi tablero y poder localizar rápidamente en dónde se encuentran ubicados y poder colaborarles con la inquietud que tengan. Entonces, primer así cosita importante para que sepan ese detallito, ¿listo? Siempre me van a encontrar a través de bandeja de entrada de lunes a sábado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los sábados hasta la 1 de la tarde. Me pueden escribir en cualquiera de esos horarios que yo voy a estar atento a darles una respuesta pronta. No de inmediato, porque voy a estar dictando ciertas clases en ciertos horarios, pero sí voy a tratar de siempre estar pendiente y responderle lo más rápido posible. Inglés básico 1. Aquí en la página de inicio ustedes van a encontrar todo lo necesario para que sepan de qué se trata este nivel, cómo lo vamos a desarrollar,
cuál es nuestro horario y el enlace de la clase. Primer espacio donde vamos a poder encontrar el espacio de encuentro sincrónico aquí en la página de inicio. Ustedes siempre que vayan a encontrarse conmigo los martes a las 9 de la mañana, vienen aquí, le dan clic en página de inicio, buscan el enlace y se conectan conmigo. La asignatura es de un crédito, es una asignatura teórico-práctica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener 4 horas de trabajo. 2 horas de trabajo van a ser conmigo los martes de 9 a 11, en donde yo les voy a enseñar las temáticas, les voy a explicar los conceptos, van a trabajar conmigo una serie de ejercicios y las otras 2 horas son de trabajo autónomo en casa o trabajo independiente por parte de ustedes. Esto con el fin de que tengamos 2 horas de trabajo teórico y ustedes en casa tengan 2 horas de trabajo práctico, para que el desarrollo de nuestro nivel y de las habilidades que corresponden al idioma queden perfectas. ¿Listo? Entonces, es compromiso de ustedes, chicos, conectarse todos los martes al encuentro sincrónico y dedicarle otras 2 horas en el tiempo que ustedes deseen a trabajar la práctica de lo que se trabajó en clase. ¿Listo? Esta es la forma como siempre se va a desarrollar el inglés aquí en la universidad. 2 horas de trabajo sincrónico, 2 horas de trabajo independiente. Ahora bien, como la asignatura es teórico-práctica, el 50% de la nota lo va a dar las actividades teóricas que yo les voy a dejar, los ejercicios evaluativos que yo les voy a proporcionar, y el otro 50% lo va a brindar el examen práctico de la asignatura. Para ello, ya ahorita les voy a enseñar el calendario y les voy a dar a conocer los porcentajes evaluativos para que los tengan en cuenta. Entonces, todo lo que yo les diga acá, chicos, tomen apunte para que lo tengan muy presente. En la página de anuncios, aquí en esta pestaña de anuncios, siempre van a encontrar semana a semana información importante para el desarrollo de la asignatura. Por ejemplo, aquí tienen ya el mensaje de bienvenida que les dejé el día de ayer explicándoles que hoy, quién soy yo, qué vamos a ver aquí en el curso. Y también les dejé un anuncio importantísimo que dice dónde me conecto a las clases, dónde encuentro las grabaciones de las clases. Aquí, chicos, también tienen con ustedes el enlace de la grabación. Entonces ya van 2 espacios en donde pueden encontrar el enlace. Siempre va a ser el mismo enlace, no vamos a cambiar ni de plataforma ni de enlace, siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces no se afanen que porque ya la próxima semana por mañana seguimos abiertos, siempre. Pregunta, escuché un micrófono activado. ¿Ninguna? Bien. Now, aquí en anuncios también van a encontrar siempre, semana a semana, como les digo, información importantísima de lo que se trabajó el día del encuentro sincrónico. A esos anuncios yo les voy a llamar memorias. ¿Y a qué me refiero con memorias? Que, por ejemplo, cuando yo explico una actividad o explico algún tema, yo utilizo mucho las imágenes en Paint. Yo les escribo en Paint, hago como si el Paint fuera mi tablero. Entonces, todo eso yo lo conservo ahí en un mensaje para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan revisar, ¿sí? Para que no se preocupen de que, ay, espero, profesor, yo copio esto. No, tranquilo, ustedes presten atención, tomen, apunten a lo que necesiten tomar, que yo les voy a guardar siempre lo que les escriba en algún Paint, lo voy a guardar allí. Al igual que los enlaces web que vayamos a trabajar, los videos de YouTube, etcétera. Siempre se los voy a guardar aquí en anuncios como memorias de la clase 1, memorias de la clase 2 y demás. Bien, ya en módulos es donde ustedes van a encontrar toda la información como tal del curso de inglés, ¿sí? Aquí en módulos van a tener tres
por el momento activados, que es el módulo de inducción, el módulo de foros y el que dice First Term 2021-2. ¿Qué van a encontrar en cada uno de estos tres módulos? En el primer módulo, que es el de inducción, es una invitación para que vean cada una de esas páginas, para que revisen esa información, para que se pongan en contacto con todo lo que corresponde a la universidad y cómo vamos a desarrollar nuestras clases. Principalmente los invito a que lean el plan de curso y el Activity Schedule. En el plan de curso ustedes pueden descargarlo y van a ver las estrategias pedagógicas que yo voy a utilizar con ustedes, cuáles son los temas que vamos a ver en cada una de las clases, cuál es la tarea, qué es lo que deben desarrollar. Y aquí en el Activity Schedule es donde van a ver las fechas exactas en las cuales ustedes deben entregar sus tareas y las fechas máximas que tienen para la entrega de las mismas. Adicional, que van a poder saber cuánto vale cada una de estas actividades. Entonces, vamos a tomar apunte ahora sí allá en casa en sus cuadernos, muy atentos a las fechas que les voy a indicar para que estén pendientes cómo va a funcionar este curso. El día de hoy arrancamos el semestre, 24 de agosto. Arrancamos de igual manera nuestro primer corte. El primer corte va desde el 24 de agosto hasta el 14 de septiembre. Cada una de las tareas se les va a ir activando semana a semana. Puede ser que en algunas semanas vayan a encontrar una tarea, en otras semanas vayan a encontrar dos tareas, pero van a ser máximo dos, no se preocupen por ello. Las tareas que ustedes vean en Canvas, que se llaman Gradable Activity, así como lo que estoy resaltando, esas son las que van a ser evaluativas, esas son las que van a tener nota calificable, para que lo tengan muy presente. Su porcentaje de evaluación está enfrente de cada una de ellas y aquí les dice la fecha en la cual yo se las voy a activar y si se fijan, el cierre o la fecha máxima que tienen para entregar estas actividades está para un domingo antes de la semana de parciales. Entonces, todas las tareas que son 5, este primer corte, van a empezar semana a semana a activarse, pero tienen hasta el 12 de septiembre para entregarlas todas. Esto no quiere decir que ustedes se van a esperar hasta el 12 de septiembre, ¿verdad? Hacerlas cada una de ellas, ¿no? La idea es que semana a semana vayan resolviéndolas, vayan ejecutándolas para que vayan aclarando las inquietudes y vayan sabiendo qué hacer con cada una de sus temáticas, con cada uno de sus ejercicios. ¿Listo? El primer parcial va a ser el 14 de septiembre y los parciales solo se activan el mismo día de la clase. Las tareas se activan el día de clase, pero duran hasta el final del corte para poder entregarlas. Pero los parciales se activan el día de la clase y se cierra ese mismo día de la clase, ¿sí? Solamente tienen 24 horas para entregar y desarrollar el parcial, para que también estén muy pendientes de ello, porque aquí viene la siguiente inquietud. Muchos han dicho, profesor, es que a mí no me sirve este horario porque yo trabajo, porque yo estudio, porque ya inicié clases en una universidad, etcétera, etcétera. Chicos, yo sé y reconozco que muchos de ustedes tienen múltiples tasks, tareas por hacer en el día a día. No se preocupen si la clase de inglés básico 1 se les cruza con algún horario. No pasa nada. Ustedes pueden no asistir a la clase sincrónica. Es decir, en este momento, los martes a las 9 de la mañana, se les cruza alguna cosa en las labores académicas, las labores de su trabajo, no pueden conectarse. ¿Cómo hacer para desarrollar el curso? Ya es obligación de ustedes que le dediquen otro tiempo, otro espacio de 2 horas que ustedes tengan, busquen la grabación de la clase
y se pongan al día con la clase como si fuera ese día su clase. Ejemplo, vamos a mirar quiénes están acá conectados. Listo, Andrea. Andrea me dijo por interno, profe, lo que pasa es que definitivamente yo los martes a las 9 no puedo tomar la clase con usted, me es imposible, porque trabajo, porque X o Y motivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Andrea? Andrea tiene que revisar su horario y decir, voy a dedicarle 2 horas de inglés el viernes de 8 a 10 de la noche. Un ejemplo. Entonces, los viernes de 8 a 10 de la noche, Andrea se debe conectar, va a buscar en Canvas, donde ya ahorita les voy a mostrar la grabación de la clase que nosotros tuvimos los martes, y ella va a hacer cuenta que está en la clase y se va a sentar juiciosa las 2 horas y va a escuchar la temática, porque yo todas las clases las voy a grabar y todo el material que trabaje dentro de la clase lo voy a guardar para que hagan ese ejercicio en ese otro horario que le van a dedicar. Entonces, si tienen algún inconveniente de conectarse, no pasa nada, pero es obligación, responsabilidad de ustedes, conectarse después y ver la grabación. Chicos, regálenme un minutico, voy a responder una llamada aquí de coordinación y ya vuelvo con ustedes. ¿Listo?
Chicos, chicos, mil, mil disculpas por tanta demora. Lo que pasa es que, como les comentaba, caso del coordinador, y a veces me van a estar llamando por cositas así, pero precisamente era para averiguar qué tantos estudiantes ya estaban conectados en este momento. Tenemos buena acogida. Tenemos en este momento 16 estudiantes conectados, entonces era para eso, no más. Continuamos en lo que les estaba hablando. Les voy a volver a compartir la pantalla. Y les estaba hablando de las fechas, ¿verdad? Entonces, primer corte del 24 de agosto, que es día de hoy, hasta el 14 de septiembre. Ahora bien, este primer corte va a valer el 25% de la asignatura. Y este 25% está dividido mitad y mitad. 12.5% van a valer las 5 tareas y 12.5% va a valer el parcial. Para que tengan eso pendiente, ¿sí? Que para que digan, uy, pero es que yo iba bien con las tareas y ¿por qué se me bajó tanto la nota? Porque recuerden que es asignatura teórico-práctica, por lo menos, por lo tanto, perdón, 50% lo teórico, 50% el parcial práctico. ¿Listo? Segundo corte, arranca el 20 de septiembre y finaliza el 11 de octubre. Este corte tiene un valor del 35%, 17.5 es el parcial, 17.5 las actividades. Y el último corte arranca el 18 de octubre y finaliza el 9 de noviembre, en donde este porcentaje es el más alto. Este corte tiene el 40%, 20% van a valer las tareas y 20% el parcial, para llegar al final al 100%. ¿Listo? Entonces, para que estén muy pendientes, aquí les dice cada tareita qué porcentaje vale, el parcial de cada corte qué es lo que vale, para que estén pendientes de ir revisando su evolución en la asignatura. Igual manera, en la pestaña de calificaciones, a ustedes les van a ir apareciendo las tareas que tienen activas, para cuándo es que tienen que entregarlas con su fecha máxima y la nota que van sacando. En la medida que ustedes vayan entregando aquí las actividades, aquí en la parte superior derecha, donde les resalté, les van a ir apareciendo el promedio ponderado de la asignatura. Entonces, ejemplo, la primera nota sacaron 4, pues su nota por el momento es de 4. En la medida que van entregando cada una de las tareas que yo les voy a ir activando, les va a ir modificando esta nota, porque ella va sumando y promediando, va sumando y promediando, y así ustedes también son conscientes de cómo van avanzando en su asignatura. ¿Listo? Entonces, en el módulo de inducción van a encontrar esa página del calendario y las notas y los porcentajes. El módulo de foros, en el módulo de foros tenemos 3 pestañas. En el foro de introducción y socialización van a encontrar mi información académica, quién soy yo, qué es lo que les voy a ofrecer en el curso. Y está la invitación a que ustedes le den suscribirse al foro y me escriban allí quiénes son ustedes, cuáles son las expectativas con el curso, qué se les facilita aprender en inglés, qué se les dificulta, para que me dejen saber también un poco más acerca de ustedes. Bien, entonces ese es el foro de introducción y socialización. El siguiente foro, al cual también deben suscribirse, es un foro de discusión. En este foro ustedes van a utilizarlo a forma de chat comunitario. Es un foro para que entre ustedes mismos hagan un trabajo colaborativo y se ayuden entre sí a desarrollar el nivel. Que digamos, María tiene una duda, chicos, no entiendo muy bien el tema del verbo to be, ¿me pueden explicar? Y a todos nos van a llegar la notificación y el primero que pueda responderle a María le dice, sí, María, mira, esto es así, 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 le responde. Entonces, este foro de discusión es para ustedes, para que hagan una interacción entre ustedes, se conozcan, se colaboren para sacar adelante este proyecto. Y la última página de este módulo es la página de tutorías. Todos los martes de 7 a 9 de la mañana, es decir, 2 horitas antes de la clase que tenemos,
van a tener ustedes otro espacio adicional, que es este enlace, para que se encuentren conmigo. No es obligatorio que se conecten, pero es para el que tenga dudas, para el que quiera adelantar algo de la tarea, para el que quiera resolver inquietudes respecto a los temas, se pueden conectar ahí en cualquier hora de 7 a 9 de la mañana, que a las 7 y media, que a las 8 y media, se pueden conectar un ratico, profe, ¿cómo está? Es que tengo una duda de esto, la resolvemos y se desconecta. Eso es un espacio adicional que ustedes tienen para que se encuentren conmigo y para que puedan tener un mejor acompañamiento en el curso. Bien, y ya finalizamos con nuestro módulo del primer corte, en donde van a tener semana a semana activados de estos libritos rojos y de estos cohetes acá, que son las tareas evaluadas. La pestaña de videoclases es esta, la pestaña que ustedes van a buscar el día que no puedan conectarse a la clase. ¿Para qué van a buscar esta pestaña? Porque aquí les va a aparecer esto en rojo y quiere decir que ahí hay un enlace que los va a dirigir a una videograbación. Y de esa forma es que se van a poner al día en la asignatura. Que Pedro no pudo conectarse hoy, entonces Pedro viene a la página de videoclases de primer corte, le da clic aquí en la semana 1, se le va a abrir un video en YouTube y se va a poner al día con la clase como si estuviera en la clase. Bien, la siguiente pestaña, la siguiente página es el librito. Todas las semanas, como les comenté, al igual que en las tareas, se les va a abrir uno o dos libros en donde van a encontrar todo el material y la información de la clase como tal. Entonces, el día de hoy tienen la semana 1 activada. Igualmente, aquí dentro del libro encuentran el enlace de conexión para la clase. También encuentran la fecha para la cual vamos a ver ese módulo. Esta fecha es donde dice ese módulo en qué fecha se va a ver, para que tampoco se equivoquen, ¿sí? Pero es que no encuentro la del módulo hoy, lean la fecha y la hora, que ahí siempre les va a decir la fecha y la hora en la cual deben conectarse para esa información. Y tenemos otros dos cuadros importantes: los recursos de la clase y los ejercicios de práctica. Los recursos de la clase se los explico yo en cierta parte, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Van a haber semanas en que vamos a tener dos libros para estudiar, entonces no vamos a alcanzar en tiempo. Entonces, parte de esos recursos de la clase yo se los voy a dejar para su trabajo autónomo e independiente. Y lo que es ejercicio de prácticas, sí o sí, es trabajo que deben hacer ustedes en ese trabajo independiente que deben realizar. Estos ejercicios que ustedes encuentran acá, que se llaman practical activities o ejercicios de práctica, mira, aquí abramos uno a ver qué dice, mira, practical activity. Esos ejercicios que se llaman así no tienen nota. A ustedes les puede aparecer un porcentaje allí, una nota, pero esa nota ni suma ni resta a las notas que ya vimos en el calendario. ¿Listo? Todo lo que dice practical activity no tiene nota. Ni les afecta, ni les quita, ni les pone. Es para que ustedes pongan a prueba los conocimientos que aprendieron dentro de la clase. Y chicos, esta es la plataforma que vamos a desarrollar a lo largo de este semestre, ¿right? Y esa es la forma en cómo vamos a trabajarla. Ustedes no se preocupen por entrar a mirar los módulos, yo les trato de entregar y mostrar los materiales. Dentro de la clase yo les explico la tarea, es decir, yo les muestro aquí la pestaña y les digo, chicos, para la próxima semana tenemos esta tarea. Yo les digo qué es lo que deben hacer en esa tarea, ¿sí? Cómo deben realizarla para que tan pronto terminemos la clase, la hagan, o cuando tengan el espacio disponible, la hagan, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué inquietud tienen? Hagamos en este momento todas las preguntas que tengan, todas las inquietudes que tengan, y siempre que tengan alguna pregunta, realicen, right? If you understand something, say I understand. If
If you don't understand, say, I don't understand. But if you don't understand and you say that I understand, how can I understand that you understand? Do you understand? Right? Pasa igual que en español. Si ustedes entienden, digan entiendo. Si no entienden, digan no entiendo. Pero si no entienden y dicen entiendo, ¿cómo entiendo que entienden? ¿Entienden? So, siempre que tengan preguntas, paren la clase. Profe, qué pena interrumpirlo. Necesito saber tal cosa. Profe, no entendí esto. Y yo trato de pausar y volver a explicar. Bien. So, any questions? ¿Alguna pregunta? Nothing. Buenos días, profesor. Yo tengo una. Hola, dime. Sí, profe, lo que pasa es que cuando yo ingreso como tal a la plataforma para ver, no sé, como las los módulos y eso, en cuanto a lo del foro de socialización, dice que es el 9 de agosto. No sé si las fechas están mal o estoy un poco confundido. Sí, el foro de socialización dice que el 9 de agosto, pero ese fue el inicio de los otros cursos. Igual manera, el foro está activado. ¿Sí te aparece activo? Sí, señor. Él va a estar activo todo el tiempo hasta que se acabe el... Mire, desde el 3 de agosto... Ah, mentiras. Te digo mentiras. Está activo desde el 3 de agosto. Vamos a ponerlo de una vez hasta el 15 de noviembre. Del 2021, ¿dónde estaba? 21. Hasta el 14 de noviembre del 2021 va a estar activo, ¿sí? Igual manera voy a ponerle la activación al otro. Entonces, es que estaba mal la fecha, lo pusieron en 2020 y es 2021. Entonces vamos a activarlo desde hoy hasta el 14 de noviembre. Los dos foros van a estar activos durante todo el semestre para que lo puedan usar, ¿listo? Ok, gracias, profe. Y el foro tiene también notas, ¿cierto? No, los foros no afectan la calificación. Es para que ustedes lo utilicen en la medida como yo les comenté. El primero, para que me dejen saber quiénes son ustedes. De esa forma puedo hacer algo diagnóstico, decir, bueno, a ellos les gusta más el listening, a ellos les gusta más lo visual, ¿qué hago con ellos? Para hacer un análisis de cómo es su pedagogía. ¿Qué se les facilita en el inglés? A mí se me facilita leer, a mí se me facilita escribir, se me dificulta escuchar, se me dificulta hablar. Para que de esa forma nosotros también podamos evaluar las mejores formas de implementar estrategias aquí en clase. Y este de discusión, como les comentaba, para que ustedes resuelvan las dudas entre ustedes. Que Pedro dice, no me acuerdo cuál es la fecha del parcial. Entonces María le responde, recuerde que el parcial es para tal fecha. ¿Bien? Ah, ok. Muchas gracias, profesor. Good. So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Nothing. So, let's start. Yo, profe. Escuchemos por allá al fondo una compañera que habló y luego te damos a ti la palabra. ¿Listo, Cristian? A ver, te escuchamos. Buenos días, profe. Ana, se te escucha. Ya. Dime. Tengo una pregunta en cuanto al horario. Sí. Recuerda que el horario son todos los martes. Sí, ajá. Sí, profe, en cuanto a eso tenía la siguiente duda. ¿La clase de inglés es la misma que aparece el miércoles para mañana a las 4 y 5 p.m., que dice que es inglés inicial? Ok. Bien, hay unos de ustedes que están inscritos a varios grupos, ¿sí? Inglés en la universidad se presenta en 7 niveles. Inglés inicial, que es el primero, básico 1, básico 2, preintermedio, intermedio, intermedio alto y avanzado. Son 7 niveles que igual manera, pues ahorita se los voy a dar a conocer ¿en qué? En la presentación que les tengo para mostrarles el curso. No pasa nada que estén inscritos en todos y que usted diga, pero pues, se supone que para poder ver un nivel avanzado tengo que saber lo anterior. Todas las asignaturas están creadas de tal forma que la información que recibas en una la vas a retroalimentar en la otra o la vas a perfeccionar en la otra asignatura. Entonces no te preocupes si tienes varias asignaturas,
debes asistir a cada una de ellas porque son diferentes, ¿sí? Porque los temas son distintos, que sin embargo se conectan. Entonces, por ejemplo, lo que vayas a ver mañana en inicial, que es el primer nivel, lo vas a estar perfeccionando conmigo los lunes. ¿Sí? Allá vas a ver lo básico, aquí conmigo lo vas a perfeccionar. Allá vas a aprender, por ejemplo, el abecedario, los números, aquí conmigo lo vas a revisar, que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y así con cada una de las clases. ¿Bien? Entonces debes asistir a todas las horarios que se te pusieron, a menos de que de pronto te salga hoy básico 1 y mañana viernes también básico 1. Entonces ya ahí habría una inconsistencia que habría que revisar. Pero si todos los niveles son distintos, son diferentes horarios, son diferentes asignaturas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Cristian, ¿cuál es tu pregunta? Profe, era exactamente la misma, pero ya. Ah, listo. Una otra cosita que de pronto haya pasado, que ustedes el semestre pasado ya hayan visto la asignatura. Entonces Javier dice, profe, pero es que esta asignatura yo ya la tomé el semestre pasado, ¿tengo que volver a hacerlo? No, no tienen que volver a hacerlo. Entonces a los que les pase esa situación, que a alguno de ustedes les hayan inscrito una asignatura que ya hayan visto, deben escribir al siguiente correo. Ya se los voy a escribir ahí en el chat. nidia.molina@umb.edu.co con copia a julian.uni@umb.edu.co y escribirle la situación. Hola, yo soy Angie Díaz y resulta que tengo asignado el grupo básico 1, pero yo el semestre pasado ya hice el grupo de básico 1 y presentan las evidencias. A ustedes se les dio un certificado, los que hicieron los cursos el semestre pasado se les dio un certificado. Entonces, anexan el certificado para que les eliminen la asignatura y no tengan que volver a repetir. Y por el contrario, puedan ver otra adicional. ¿Bien? Any other questions, people? ¿Alguna otra inquietud? No more? Good. So, let's start paying attention on this. Vamos a arrancar aquí. Siempre que ustedes quieran descargar los recursos de la clase, le pueden dar en la flechita y se les descarga. O pueden darle visualización y les va a aparecer aquí la vista previa. Pero pues siempre les recomiendo que la descarguen, que es mejor, es más maleable, lo pueden manejar bien. Esta primera sección, ya se les adelanté bastantico de eso, era la bienvenida, explicar las actitudes generales de la clase. Aquí ustedes vienen a aprender, nadie ha aprendido nada, nadie es más que el otro, ni yo ni ustedes, todos vamos a estar en el mismo nivel. Entonces vamos a aprender a respetarnos, vamos a aprender a estar puntuales en la clase, porque siempre van a haber tiempos, por ejemplo, la próxima semana que vamos a tener varios temitas en uno solo. Entonces, tratar de conectarnos a las 9 en punto para poder arrancar a las 9 y 5. Siempre a las 9 y 5 yo arranco, dejo ese rango de como 5 minuticos para que se puedan conectar. Prestar atención, tomar apuntes, preguntar. Para mí lo principal es preguntar las dudas que tengan. Y sobre todo, participar en inglés, participar. Yo les digo, vamos a hacer esa actividad ahora. ¿Quién me participa? ¿Quién me dice? Dejen el miedo, dejen la pena de que me va a escuchar feo. Para eso están aprendiendo. A mí me importa muchísimo que ustedes activen el micrófono y hablen. Porque mi especialización o uno de los estudios que tengo es en fonética y fonología. Entonces, conmigo van a aprender a pronunciar bien. Pero, ¿cómo hago para saber si ustedes pronuncian bien o no? Si no participan. Entonces, la idea es que siempre que hagamos ejercicios, que los vamos a hacer, yo les voy a decir, bueno, a ver, ¿quién me dice la número 1? El primero que active el micrófono. Háganlo. Escriban, cojan un cuaderno en casa y rayen. Que los idiomas se aprenden visual, auditiva y es a través de la escritura. Son las formas en cómo adquirimos los idiomas. Si no lo ponemos en práctica, no hay forma. Good. Siempre voy a estarles hablando de vocabulario
Yo me voy a enfocar de explicarles la gramática como tal, saltémonos esto de asistencia, porque la asistencia ya les dije que es flexible, si hay tiempos que ustedes se van a faltar a la clase, no pasa nada, pueden ver la grabación después, pero ya es obligación ver la grabación. Les decía que esto... se me fue la bola, se me fue la pelota. Lo de la práctica y lo de los ejercicios. Siempre pongan en práctica lo que hagamos aquí en clase y siempre participen, que es lo vital. Personal Dictionary y lo de los vocabularios. Ahí ya me acordé que les estaba hablando. La gramática es lo que más me voy a concentrar yo en explicarles. La correcta pronunciación de las palabras. Y hay vocabularios, pocos, que se pronuncian diferente y se escriben diferente entre lo británico y lo americano. También les voy a hacer referencia a eso, para que ustedes se vayan adaptando como al idioma que más les gusta, si a ese acento británico que es más fuerte, o al americano que es el más flexible, que es el más común, ¿sí? Entonces yo siempre que les explique vocabulario, va a ser como para entrar en ese detalle, más no voy a sentarme a darles definiciones exactas de las palabras, porque es trabajo de cada uno de nosotros incrementar nuestro diccionario personal, ir sumándole palabritas, ir aprendiendo palabritas, porque el uso del idioma está en las palabras. Ustedes se pueden aprender las 16 estructuras gramaticales, son 16, fácil, pero si no tienen vocabulario el cual aplicar esas estructuras, pues no van a hacer nada. Entonces, por eso siempre la invitación es vayan copiando en un cuaderno esas palabras que van aprendiendo día a día, vayan poniéndolas en práctica, cada vez que hagan un ejercicio pongan en práctica esas palabras que se están trabajando para que se las vayan memorizando, las vayan internalizando. ¿Listo? Vamos a tener un solo quiz cada corte. Y ese quiz es previo al macroprocedimiento que es el parcial. Entonces, esos quizzes no van a ser por esta página, van a ser a través de Canvas para que no le vayan a dar clic por acá a esto. Porque si ustedes le dan clic, les va a aparecer el quiz, pero no va a ver quién se lo entregue o no va a ver quién lo evalúe o ya va a estar eliminado. Entonces, van a haber muchos enlaces en estos PowerPoints que no están actualizados. Yo les voy a ir diciendo cuáles sí, cuáles. Good. So, for now, we're going to use vocabulary in artistic contexts. We're going to represent scenic roles and we're going to make presentations in music, in art, in different basic structures for presenting our personal information and other things. Siempre les voy a estar hablando español-inglés para que vayan adaptando el oído, pero les voy a garantizar que la explicación del tema, para que lo entiendan súper bien, se lo voy a dar en español para que les quede clarito el concepto. Good. Voy a hablarles en inglés varias veces para que vayan adaptando el oído, pero las explicaciones sí me gusta darlas en español para que les quede bien, bien clara la situación. Good. So, first, we're going to start with a diagnostic test. Vamos a empezar un test diagnóstico de a ver de qué tanto vocabulario, qué tantos conceptos básicos saben. Esto lo van a ver mañana también con inglés inicial, pero más centrado en detallitos. Acá vamos a verlo en general. Let's start paying attention about these four questions and these four useful expressions. Quiero que siempre se graben estas expresiones y que participen en las clases con el micrófono o por escrito con estas expresiones para que se vayan acostumbrando a trabajar en inglés. What are they? Those are really useful expressions to work in English. Son muy útiles estas expresiones en el hecho de que nos van a ayudar a resolver dudas básicas respecto a nuestro vocabulario, lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Qué significa cada una de ellas y cómo las voy a usar? ¿Quién se la sabe? Who tells me? ¿Quién me cuenta? What is the first one? How do you say in English? ¿Qué significa eso? Profe, significa como dirías, digamos, algo, una palabra en inglés. Perfecto. Entonces, cuando usted no tiene el diccionario a la mano, dice, teacher, how do you say computador in English?
me interrumpen y yo, tranquilos, así. Se dice así, se los pronuncio, se los escribo para que vayan cogiendo ese vocabulario. Eso es cuando no sé cómo decir una palabra de español a inglés. Si es lo contrario, si no saben, tienen una palabra en inglés y no saben qué significa en español, usamos la siguiente. What's the meaning of useful? What's the meaning of useful, teacher? Okay, the meaning of useful is útil en español. Es la primera para preguntar de español a inglés y la segunda de inglés a español. Ahora, yo les pronuncio, les digo useful, ustedes, y la misma que de eso, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe o cómo se deletrea? Es la siguiente pregunta. How do you spell? Okay, teacher, how do you spell useful? Entonces yo les deletreo U-S-E-F-U-L, useful. Para que vayamos aprendiendo no solo qué significa, no solo cómo se escribe, sino también cómo se pronuncia, que es nuestra última pregunta. How do you pronounce? Se no se acuerdan cómo se pronuncia o no saben y quieren participar en la clase. Dejen el miedo a participar en la clase porque no saben cómo se pronuncia. Ahí tenemos la pregunta. Teacher, how do you pronounce useful? Yo le digo, ok, useful se pronuncia useful. Y ahí poco a poco van aprendiendo pronunciación, escritura, significado de las palabras y se nos van a ir internalizando. Right? Para esto, también les voy a obsequiar en este momento este diccionario. Este diccionario no es tanto para que sepan las palabras de español a inglés o inglés a español, porque este diccionario es completamente en inglés. Pero sí les va a servir para la pronunciación. Ustedes escriben cualquier palabra acá. Vamos a usar esta, advanced. Escuchen cómo ya le digo, advanced, advanced. Ustedes le dan enter y ahí, a ver, voy a poner sonido. Ahí les va a aparecer este cuadradito en morado o en azul que significa pronunciación británica y este rosadito fucsia que significa pronunciación americana. Ustedes le dan clic allí y van a aprender a pronunciar la palabra. Advanced. 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 Americano, británico. Para mí es como para que vayan adaptando el oído a esos dos diferentes tipos de acento y para que escojan cuál es el que más les gusta. Advanced. 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 Yo siempre les voy a pronunciar en americano, pero cuando vaya este tipo de diferenciaciones que sean más notorias, se las voy a hacer saber. Good. So, también aquí van a encontrar el significado de esa palabra en inglés y ejemplos del uso. Good. Entonces, en la medida que yo vayan teniendo la clase conmigo, vamos a ir mirando estos detallitos. Yo les voy a ir compartiendo esos enlaces. Ustedes denle allá favoritos en el marcador, guárdenlos, que les van a ser de utilidad para todas las veces que quieran practicar o estudiar el idioma. Good. So, let's continue with this. Let's pay attention to the following words. Do you remember the alphabet? Do you remember the colors in English? What are these letters and what are the colors on each? ¿Quién me dice estas letras? ¿Cómo se dicen en inglés? And the color. A ver, ¿quién participa? Vamos a empezar a practicar pronunciation. A-E-I-O-U-W-Y-Z. Tell me. Mi teacher. Tell me, dime. Te escucho. Okay. The first one is A, and the color is red. Okay. The second one is E, and the color is green. The next one is I, and the color is yellow. The next one is... Stop. Let's correct pronunciation. Una pequeña corrección de pronunciación. E-L-O-U, yellow, yellow, no yellow, right? Vamos a empezar a corregir esos pequeños errores que traemos del colegio, de donde escuchamos al profe decir yellow, ¿verdad? Que no era yellow, sino yellow. Good. Entonces, pero lo pongo acá en negro para que lo vean bien. No se dice yellow, sino con una I. I,
yellow, yellow. Pronúncienlo allá todos en casa, vayan practicando de paso. La pronunciación del color yellow es yellow, yellow, yellow. Entonces dilo de nuevo, a ver, te escucho. Ok, the letter is I and the color is yellow. Perfect. The next one is O and the color is green. Yeah. The next one is U, I think. Yeah. And the color is blue. The next one is W, something like that, teacher. W, and the color is gray. The next, The next one is J. I don't know very well. Why? Why, and the color is black. And the next one is Z. And the color is brown. Perfect. So now ya tenemos una herramienta. Entonces, yo no me acuerdo cómo se dice. Entonces, bueno, voy a mirar si dice. No me dice cómo. En ese caso, con las letras, no me acuerdo cómo se pronuncian. Ahí, para eso, es para lo único que nos va a servir el traductor de Google. El traductor de Google no me lo usen para traducir oraciones ni palabras ni frases de inglés a español, solamente para pronunciación. Uy, se me olvidó cómo se pronuncia la Z. Z. Se me olvidó cómo pronuncio la Y. Why. Se me olvidó cómo pronuncio una palabra. Entonces, esto también, el traductor también me sirve para eso. People. Good. Entonces, para eso también es lo único que nos sirve. Very good. So, if you can notice with the alphabet, cuando los que vayan a ver inglés inicial van a tener una pequeña clase de fonética allá donde van a aprender que el alfabeto en inglés es diferente al español en varios aspectos. Las letras individuales are pronounced different from the words. Las letras individuales en el alfabeto van a pronunciarse diferente a cómo se pronuncian ya dentro de una palabra. Good. Y cada letra va a tener también varios tipos de pronunciación cuando están dentro de una palabra. For example, in Spanish you say manzana. En español decimos manzana. Las tres A suenan igual. Manzana, A. Pero en inglés, esa misma A va a tener diferentes pronunciaciones. Por ejemplo, en la palabra banana. En español digo banana, pero en inglés digo banana. Miren acá en el diccionario. ¿Se la buscan? Banana. Y fíjense, acá tenemos un simbolito raro, otra vocal y otro simbolito raro. Esos símbolos los van a aprender allá en inglés inicial. ¿Sí? Los demás, los que no tienen nivel de inglés inicial activo porque ya lo vieron el semestre pasado o porque solamente arrancaron desde básico 1, no se preocupen. Yo les voy a compartir un Genially, una especie de PowerPoint, donde van a ver estas pistas, donde van a practicar un poco y aprender un poco más sobre fonética y fonología. So don't you worry about it, right? And talking about the colors, hablando de los colors, well, we have lots of different colors. Good. Los colores son infinitos como los números. Solo hay que irlos aprendiendo poco a poco. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Tenemos dos verdes, ¿cierto? Pero uno es verde militar, el otro es verde aguamarina. Y bueno, ahí poco a poco van adquiriendo ustedes conocimiento de cada vocabulario. Now, do you know the numbers? Who tells me the numbers? ¿Quién me lo lee aparte de la compañera? El otro compañero o compañera que nos colabore con la pronunciación about these numbers. Nobody? Un momentico. Dímelo mientras conecto acá el computador. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. This is stop. Di de nuevo el number 3. Again. Un momento.
momentico que me entré. Again, de nuevo. Three. Ok. ¿Sí me están viendo en la pantalla a mí? ¿Sí me ven un poquito la cara por allá abajito? Sí, señor. Okay, pero voy a ampliar un poquito un momento. Look, esta es una pista que siempre deben acordarse. Para no confundir el número árbol, la palabra árbol con el número 3. Three. La lengua queda en la mitad de los dientes y dejamos pasar el aire por allí. Decimos three. No importa si escupe en la cámara como me pasó a mí en este momento. Decimos three, right? Soles, okay. Vamos aprendiendo ahí esas pistas, esas técnicas de pronunciación. So, one, two, three, sigue. One, two, three, yeah. Three. Yes. Yeah. Four, five, six, yeah. Seven, mm-hmm. Eight, nine, 10, 11, 12. Yes. Yes, ahora el 13. Escúchalo, okay. Y lo replicas. 13. 13. 13? Yes. 13. Okay, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 18, yeah? 18, yeah. 18, 19. Perfect. So, estos son los únicos números más los de 10 en 10 que realmente necesito saber, ¿cierto? Del 1 al 19. Y luego el 20, el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, millón. Periods. Something important to you know about the numbers is that numbers, they are already plural, so you don't need to pluralize the name. Hablando del número 100, del número 1000, del número millón, no podemos pluralizar esas palabras cuando ya tenemos un número. Por ejemplo, como en español que decimos 2 millones, ¿cierto? En inglés decimos solo 2 million, no millions, ni millions tampoco. 3,000, tal cual en español, no decimos 3,000, lo mismo decimos en inglés, 3,000. 3,000, 200, pluralizamos los de 100 en 100. En inglés no, decimos 200, 200. So those are the clues for talking about the numbers. Pistas para hablar de los números, ¿verdad? Now, these numbers are very important to make the difference between the other ones. Una pista importante para pronunciar desde el 13 hasta el 19 y no confundirlos del 30 al 90 es que esta terminación debo alargarla un poquito, es decir, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Porque si yo no la alargo, se va a confundir con el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Right? Voy a hacer el ejercicio de no alargar los del 13 al 19, y ustedes me van a decir si el que escuchan es el 13 o el 30, si el que escuchan es el 15 o el 50, etcétera, etcétera. Escuchen. 13. 13. ¿Cuál es ese número? 13. 30. No, 13. 13. Pero no lo hago exagerado, no lo hago como debo hacerlo y se confunde. Entonces, la forma correcta era 13, 13, teen, alargarlo un poquito más, right? Para que cuando nos pregunten, por ejemplo, la edad, no les pase que dice, I am 18 years old. ¿Cómo que tiene 80? Ah, no, I am 18 years old. 18, 19, 15, 50, 16, 60. 1770, 1440, right? So that's some tips about pronunciation, algunos tipsitos para tener en cuenta en pronunciación. Now, let's start stopping here. Vamos a parar aquí un momento y vamos a arrancar así con unos conceptos virtuales de lo gramatical y lo que hay que tener en cuenta para lo gramatical. Ok.
good. En inglés, resulta que nosotros hablamos de la famosa primera, segunda y tercera persona, ¿cierto? ¿Por qué creen que en inglés existe solo primera, segunda y tercera persona? Bueno, eso en todos los idiomas solamente existen primera, segunda y tercera persona. Vamos primero a analizar cuáles son esas primera, segunda y tercera y por qué no hay sino solamente eso. ¿Get? So, the first person, está bonito el techo que por ahí están mostrando en cámara. The first person is I. La primera persona en inglés es I, que significa yo. The second person, la segunda persona es you, tú o usted. The third person is she, he, it. La tercera persona es ella, él o es. ¿Por qué a los pronombres we, you y they no le decimos cuarta o quinta o sexta persona? ¿Quién me puede decir qué conocimientos saben al respecto? Tell me. ¿No hay idea? ¿No saben por qué primera, segunda, tercera? Fácil. Bueno, ¿de para qué se usa la oración? Más o menos. Porque la tercera persona está pluri, ¿cómo se dice? Pluraliza. Ajá. No. Miren, ¿por qué solo existe primera, segunda y tercera y no cuarto, quinto, sexto? Sacando aparte a Dios, porque Dios siempre es primero en todo, pero sabiendo que él es primero, bueno, primero en la vida yo. Por eso yo soy la primera persona en inglés y en español, en cualquier idioma, primero yo. Y como yo voy de primeros, pues de segunda usted o de segundas tú. Y primero yo, segundo tú y tercero él, tercera ella o tercero el objeto. Por eso es el orden. Primero yo, segundo usted y tercero él o tercera ella o tercero esto. Por eso solo existen tres tipos de pronombres. Primera persona, yo. Segunda persona, tú o usted. Tercera persona, he, she, it, ella, él o este. Ahora, si yo, que soy el primero, y yo voy de primero en la vida, estoy con un grupito de amigos, pues somos nosotros. Y como primero en la vida yo, primero en la vida los que van conmigo, primero nosotros. El pronombre nosotros es la primera persona, pero en plural. Primera persona en singular, I. Primera persona en plural, we. Me disculpan el ruido que escuchen por ahí al fondo, pero están en reestructuración acá en la universidad y por allá están taladrando. No, segunda persona, yo. Perdón, segunda persona, tú o usted. Y si usted está con varios amigos, pues son ustedes los que van de segundos. Por eso you es tanto la segunda persona en plural como en singular. Ahora se dirán, pero profe, la misma palabra, ¿por qué I cambió a we? ¿Por qué you no cambia nada? Es el contexto en inglés el que me va a ayudar a mí a identificar si ese you es singular o ese you es plural. Hay una palabra que se utiliza mucho en poemas, en canciones, en el día a día, que es el y'all, que tienen aquí en negrito, y'all. Ese y'all se refiere a ustedes todos. Y esa forma, yo cuando la escuche, y'all, y'all o you all, voy a entender que el contexto de la oración se refiere a varias personas. Y'all, y'all. Y ahora, tengo una niña, dos niñas, tres niñas, son ellas. Un niño, dos niños, ellos. Una, dos pelotas, ellos. La palabrita they es la tercera persona en plural. Sea para niñas, para niños, para niñas, para objetos, para cosas. They es la tercera persona en plural. Por eso es que solamente existen tres tipos de personas en cualquier idioma. First, second, and third person.
Y esto es muy importante que lo graben en su cabeza, sobre todo la tercera persona en singular, porque ellos, she, he, it, son los que nos van a modificar la mayoría de cosas gramaticales que vamos a aprender. Que el verbo, que los tiempos verbales, las conjugaciones de ellos, varias cositas van a depender de la tercera persona. Entonces, siempre es importante que las identifiquemos, porque aquí en adelante yo les voy a decir y tales verbos en para la tercera persona, pues para yo no tener que decirles a cada rato he, she, it. Ustedes ya se van a grabar de aquí en adelante. Tercera persona singular es he, es she y es it. Good. So this is something important about the personal pronouns. Good. Now let's see the other things. Have a look to this vocabulary. Ya para terminar esta primera diapositiva, ¿qué tienen acá, chicos? Vocabulario para que ustedes pongan en práctica en casa, lo que es deletrear las palabras, qué significan y la pronunciación. Entonces vamos a tomarnos 3 minutos, solo 3. Van a mirar estas palabras, van a buscar qué significan, van a practicar el deletreo en casa y van a practicar la pronunciación de la palabra completa. El deletreo y la palabra completa. Y en 3 minutos voy a volver a activar mi micrófono y mi cámara y voy a preguntarle al azar. Yo le digo, bueno, miro aquí los que están conectados. Juliana, dime la palabra uniforme. Yo se las voy a decir en español y ustedes debieron haber buscado el significado. Ah, uniforme se dice es así. Se dice uniform, se pronuncia, se deletrea U-N-I-F-O-R-M. Y vamos a hacer un pequeño spelling bee aquí para practicar. ¿Listo? Entonces, voy a mirar qué pasa con ese taladre aéreo. Mientras tanto, 3 minuticos y van a practicar y buscar el significado de esas palabras to Spanish. Let's go.
Ready? So, y salí por agua. Ready? ¿Listos? Vamos a mirar. So, tranquila Sandra, no te preocupes. Como estaba comentando al principio, si ustedes ven que no pueden conectarse por horario laboral, pueden conectarse en otro tiempo, buscan la grabación de la clase y hacen cuenta de que van a tomar la clase a esa hora. Digamos, tú no puedes definitivamente de 9 a 11 los martes, pues ese mismo martes me voy a tomar la clase de 6 a 8 de la noche o de 4 a 6 de la tarde. Tú buscas tu espacio para ver la grabación de la clase como si estuvieras en la misma y haces los ejercicios guiándote con la grabación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. A ver, vamos a ver si hicieron el ejercicio. Yo voy a preguntarles aquí al azar, de acuerdo a la lista que tengo. Yo voy a decir la palabra en español, ustedes me la pronuncian en inglés y la deletrean. Vamos a ver. Empecemos acá. Jamie Martín. ¿Ready? ¿Lista? Ready. Good. La palabra es fácil. Almuerzo. Ok. La pronuncio en inglés y la deletreo, ¿sí? La pronuncias y la deletreas, sí. Ok. Lunch. Yes. Ok. U-N-C-H. Perfect. Y se pronuncia lunch con A. Lunch. Okay, lunch. A ver, otro aquí al azar, un caballero. Iván Darío. Ay, pillé a Iván Darío atorado con el desayuno. O está en el baño. Iván Darío. Nada. So, a ver otro. Javier. What happened? ¿Qué pasa con los hombres? Javier. Tell me. ¿Listo? Fácil. Tío. Uncle. Deletréala. How do you spell it? U-N-C-L-E. Very good. Uncle, también con A. Uncle, U-N-C-L-I. Perfect. Very good. A ver, el último para avanzar. Decía acá... Cristian Torres. Ah, otros dos. Cristian Torres y después Viviana Satova. Cristian, ¿ready? No. Vamos a ver, nivel de complejidad. No. Compañero de clase. Compañero de clase. Pues, mierda, es Classmon. ¿Mes de clase? Classmate. 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 Very good. How do you spell it? Deletrear sí, no, profesor, hasta por allá no llego todavía, o sea, apenas estoy arrancando con paciencia. Come on, try, inténtalo, a ver. Classmate. Classmate, pero, o sea, porque no de deletrear, no sé, yo ni lo decía, o sea, no, me acuerdo de cosas, pero no, o sea, no. Dale, a ver, la C. Sí. C-L-A-S-S-M-A-T-E, classmates. Okay. Chicos, esto es todo lo que vamos a revisar el día de hoy. Practiquen, busquen el vocabulario, trabajen con él, desarrollen las guías. Les voy a explicar cuál es la tarea que tenemos para esta semana, qué es lo que deben revisar ustedes de trabajo autónomo para que lo hagan. Entonces, aquí la segunda presentación que tienen para descargar es acerca de vocabulario general sobre lo que es cómo nos presentamos nosotros, ¿sí? Cómo buscamos información personal, ¿right? Entonces, van a revisarlo. Yo les voy a dejar estas fichas, se las voy a dejar guardadas ahí en anuncios para que ustedes con esas fichas puedan revisar las temáticas, que están muy fáciles. Miren, por ejemplo, acá lo de las preguntas, yo les estoy mostrando qué otros tipos de preguntas podemos decir aparte de ellas, como what's your name. Sí, todo el mundo pregunta what's your name, pero en inglés tenemos muchas otras formas de preguntar, como
Who are you? ¿Quién eres? O what's your full name? ¿Cuál es tu nombre completo? Y la diferencia que hay entre revisar what's your name, que la gente te pregunta what's your name, quiere decir un solo nombre, ¿cómo te llamas, Miguel? A que te pregunten what's your full name y debas responder el nombre completo, Miguel Ángel Bustamante Suárez. So, les voy a poner esas fichitas para que terminen de revisar ese vocabulario que está muy sencillo. Y la próxima semana arranco reforzando este tema, que es el verbo to be en positivo, en negativo, en pregunta. Yo se los voy a explicar, no se preocupen. Yo les voy a dejar las guías, las imágenes para que ustedes las revisen, para que hagan el trabajo autónomo, para que se acuerden del verbo to be, para que cacharreen un poquito el material. Pero arrancamos la próxima semana con la explicación del tema y no tienen nada que más hacer, solamente eso. La tarea, ¿de qué se va a tratar la tarea? Vamos a hacer un pequeño diagnóstico de comprensión de lectura. Estas tres primeras tareas que vamos a tener en estas semanas son diagnósticos. Vamos a ver qué tanta comprensión escrita tienen, qué tanta comprensión auditiva, qué tanta comprensión de lectura. En esta primera tarea, ustedes van a ver un pequeño texto que es este, no es más. Y ese texto se trata de estas personas. De acuerdo a lo que ustedes lean, van a resolver cinco preguntitas. Y esas cinco preguntas van a ser de verdadero o falso. Entonces, ustedes van a leer y van a buscar la información y van a decirme si verdadero o falso. La tarea tiene dos intentos, que ya mismo aquí delante de ustedes se las voy a poner. No tiene límite de tiempo, entonces ustedes la activan y pueden demorarse el tiempo que necesiten hacer. Y va a tener dos intentos, siendo la nota que les quede la más alta. Entonces no se preocupen si en la primera ustedes sacaron 4 y por querer sacar 5 en el segundo intento les quedó en 2, la nota que les va a quedar es la más alta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues es un diagnóstico y la idea es que hagan el ejercicio de ir repasando, ir revisando estos conceptos gramaticales. Se van a dar cuenta en la lectura que solo se trata del verbo to be, quién es, cómo está, que todo eso se los voy a detallar la próxima semana. Debo pedirles disculpas y cortar la clase en este momento porque ya el ruido está bastante fuerte y va a ser incómodo para ustedes estar escuchando el martilleo tanto como yo tener que levantar la voz. Entonces, por hoy, solo por hoy, voy a cortar la clase ahorita y la próxima semana les prometo explicarles bien lo que les voy a dejar de material y arrancar con las temáticas de la siguiente semana. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la clase por hoy. Thank you for coming. Gracias por venir, por participar, por estar atentos. Eso es lo que quiero, esa interacción, que participen, que dejen el miedo, que si se equivocaron no importa, porque estamos for learning. And practice makes perfect. So, thank you for coming. Esta grabación de la clase, ya saben dónde la van a encontrar. Para la chica que llegó tardecito, se viene aquí a módulos. Viene aquí a primer corte de videoclases y ahí va a encontrar esto en vino tinto y ya le va a poder dar clic para que pueda observar la clase, lo que hablamos desde el principio, right? So, see you next weekend. Nos vemos, es que weekend, fin de semana. Apenas es martes y estoy pensando en fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Thank you, teacher. Bye. Goodbye, people. Bye. Bye, teacher. Goodbye, goodbye. So, chicos, para continuar, para que quede aquí la grabación, les voy a dejar una temática del verbo to be, unos videos bien explicativos
de cómo funciona el verbo to be, de cómo se desarrolla. También para los que vean esta grabación más adelante, pues con esto también refuercen lo que les dejé de tarea. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ese video y yo silencio acá para que no escuchen el ruido de fondo, ¿bien? Hello darlings, this video, even though it's basic, it's really important because you're going to have all the knowledge that you need to know about the verb to be. So